del libro Preguntas y Respuestas. Mi hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Un fuerte abrazo en el Señor. Sí, hola a todos, les mando un fuerte abrazo al Señor acá desde Santiago de Chile, deseando que Dios y la Virgen María siga acompañando tu vida hoy y siempre y en todo momento. Y bueno, pues ya estamos nuevamente de regreso con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Y bueno, como siempre, vamos a iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Le pido de manera especial al Señor que siga dando tu vida. Señor Jesús, te pongo en tus benditas manos a todos aquellos que me están siguiendo, que me están viendo en este momento, por aquellos que me están escuchando, para que seas tú, Señor, quien sigas guiando la vida de cada uno de ellos. Concede la fortaleza y el consuelo en todas sus necesidades que ellos tengan. Señor, tú nos conoces entero, tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Sabes lo que hay en nuestro corazón, como ya lo dice el Salmo 139, aún no está en la palabra en mi boca, cuando yo ya tú la conoces por entero. Si escalo los cielos, allí estás. Si escalo al otro lado, ahí también estás. En todo momento sigues estando con nosotros. Señor, danos siempre la fortaleza y el consuelo para caminar siempre contigo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ahora sí vamos a continuar con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe, la Iglesia Católica y las sectas de muchos grupos que en la actualidad existen y que muchas veces pues somos cuestionados y no sabemos cómo dar respuesta en nuestra fe. Y por eso el tema que hoy les voy a compartir es sobre las sectas. ¿Qué es una secta? O a veces hemos escuchado decir la secta, ¿no? Bueno, las sectas son diferentes grupos que encontramos que cada uno ha tenido su fundador en tal año y en tal lugar son fundados. Entonces, ¿qué es una secta religiosa? Una secta religiosa es un grupo de creyentes, de personas que según ellos creen en Dios a su manera, pero que se han separado del tronco originario, que es la Iglesia Católica. ¿Sí? Se han separado del tronco, la raíz, que es la Iglesia Católica. Entonces, por eso se llaman secta, que se han separado. Secta es separación. ¿Ya? Ahora, nosotros los católicos, ¿qué entendemos por sectas protestantes? Primeramente, protestantes son aquellos que protestan algo, ¿no? Y en este caso, en campo religioso, pues protestante le decimos a los hermanos que se han salido de la Iglesia Católica, que han dejado la Iglesia Católica. Entonces nosotros católicos, cuando hablamos de sectas protestantes, por lo general pues nos referimos a todos aquellos grupos que surgieron y siguen surgiendo en el cristianismo desde fines de 1700 años más o menos, y por lo tanto no nos referimos a los grupos que se apartaron de la Iglesia Católica en tiempo de Martín Lutero, que fue más o menos en el siglo XVI. Usted recuerda que Martín Lutero fue sacerdote católico, pero después él tenía muchas ideas contrarias a la doctrina, o también que desobedeció al Papa, no quiso obedecer al Papa, estaba en contra del Papa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la idea de él era que todos puedan tener la Biblia y la lean a su manera, y desde ahí es donde empezó a interpretarse mal la Biblia. Por eso hoy en día se dan diferentes interpretaciones a la Biblia. Y Lutero fue el primero que se separó de la Iglesia Católica. Y desde ahí empezaron las divisiones, más o menos en el año de 1700. Entonces, estos grupos son aquellos que se han apartado de la Iglesia Católica en tiempo de Martín Lutero. Entonces, en el siglo XVI, llamado protestantismo histórico. Ya en ese año, en ese siglo, es donde ya hubieron las iglesias históricas, que es diferente a las sectas. Las iglesias históricas son aquellas iglesias que tienen un parecido con la Iglesia Católica, que cierto ha parecido, por ejemplo, los anglicanos. Por ejemplo, ellos aceptan muchas cosas de la Iglesia Católica, hacen la misa también, el rito también lo cumplen, la confesión, pero desobedecen al Papa. Por ejemplo, ahí ellos se pueden casar, pueden tener esposas,
Sí, entonces no hay muchas cosas que van diferente a lo que en la Iglesia Católica hacemos o a nuestra doctrina, hay una grande diferencia, ¿ya? Entonces son iglesias históricas que hay un parecido con la Iglesia Católica. Y las sectas es lo contrario, con ellos, por ejemplo, no se puede dialogar. Con las sectas no hay diálogo, no se puede. ¿Sí? Por eso con ellos no hay cómo hacer ecumenismo, porque no permiten el diálogo. Mientras que la iglesia histórica, con ellos sí se puede hacer ecumenismo, con ellos sí hay manera de poder dialogar. ¿Ya? Entonces, vemos aquí el término de secta tiene una connotación despectiva, que se refiere a utilizar pues el término grupos proselitistas. Por eso sale esto del grupo proselitista, ¿ya? Entonces, eso referente pues a lo que llamamos las sectas, que son separados de la Iglesia Católica. Entonces, ¿quién fue el que dividió la iglesia? Vamos a ver, pues el nombre que dividió la iglesia fue Martín Lutero. Está ligado a través de los siglos del recuerdo de un periodo doloroso, donde pues empieza pues a rebelarse contra la doctrina, contra la iglesia. Ahora, ¿cuándo se dividió la iglesia? Sucedió más o menos en el año 1054. La fecha es simbólica, es el punto final de una división que se venía gestando durante siglos. En el año 1504, el Papa de Roma, el Patriarca de Constantinopla, se excomulgaron pues mutuamente, y así comenzó pues lo que se conoce como el gran cisma del cristianismo, que aún previene, ya reconocido como el cisma, ¿sí? Y bueno, podemos ver también como dice la Biblia, San Pablo en Gálatas 1 del 6 al 8, no hay otro evangelio, dice. En la Biblia podemos encontrar, tú puedes buscar en la Biblia, en Gálatas 1 del 6 al 8, dice, no hay otro evangelio. Me sorprenden que ustedes tan pronto abandonen la iglesia de Cristo y se pasen a otro. Pero no hay otro, solamente hay algunos que tratan de dar vuelta el evangelio de Cristo y siembra confusión entre ustedes. Pero que viniera a nosotros mismos un ángel del cielo diferente, evangelizarlo en forma diferente, fuera con ellos. Entonces, fuera con ellos. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8. No hay otro evangelio. También San Pedro dice, ahí dice, personas que vendrán con diferentes doctrinas, dice, pero sigan firmes en la fe. ¿Ya? Entonces son varios textos bíblicos que podemos comprobar sobre esto, de que Cristo quiere la unidad, no la división. San Pablo mismo dice, cada uno iba proclamando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Dice en la carta a los Corintios. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Sí? Por ejemplo, cuando San Pablo iba persiguiendo a los primeros cristianos y Jesús se le aparece en el camino, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al perseguir a los cristianos, al perseguir la iglesia católica, estamos persiguiendo a Cristo. Bueno, es un poquito sobre el tema de las sectas. Ahora de la Semana Santa. También otra pregunta que a veces nos hacen. ¿Por qué la Semana Santa no se celebra cada año en la misma fecha? Bueno, voy a pausar un poquito. Me acordé que por ahí alguien me corrigió que muy rápido hablo, así que voy a tratar, ahorita me acordé, así que voy a tratar de hablar con más calma. Bueno, entonces esta es otra de las preguntas que hacen sobre la Semana Santa. ¿Por qué la Semana Santa no se celebra cada año en la misma fecha? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, la Semana Santa no se celebra cada año en la misma fecha. ¿Por qué? Porque depende de los movimientos de la luna. ¿Ya? Depende de los movimientos de la luna, que no coinciden cada año con la misma fecha. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, y por eso se celebra la Semana Santa, eso, ¿no? Es un recordatorio de poder juntarnos a ese dolor que Jesús padeció en ese momento cuando él estaba siendo crucificado, cuando él iba en la pasión de Cristo, ¿no? Entonces por eso se celebra la Semana Santa, sobre todo los Viernes Santos, ¿no? Se celebra la Semana Santa en recogimiento, en meditación, en reflexión, acompañar ese camino al Calvario, a Jesús, como en aquellos tiempos cuando él murió, pues vemos que fue un procedimiento no tan bonito, mejor dicho, fue doloroso. Morir de la manera como Jesús murió no fue fácil, ¿ya? Entonces, por eso nosotros también cada año recordamos ese acontecimiento y acompañamos a Jesús en el dolor. Cada vez que yo voy los Viernes Santos al Vía Crucis, estoy acompañando a Jesús en su dolor.
Muy bien, pues estas son las cápsulas, preguntas y respuestas sobre la fe, sobre las sectas, qué significa secta y qué es la Semana Santa. Que Dios y la Virgen María te acompañe hoy y siempre. Desde acá de Santiago en Chile te mando un fuerte abrazo en el Señor. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Bendiciones.